Buenas noches. Buenas noches. Hello, good evening, welcome. Okay, welcome. We are, let me see, 7 in Zoom. Welcome. Okay, it is 8 o'clock. 8 o'clock. Okay, muy buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un excelente día. Vamos a dar inicio a la clase número 2. Okay, class number 2, module 1. Okay, basic English. Basic English. Okay, so far we are 10 students. 10 students. Okay, bueno, ¿qué estudiamos en la clase anterior? La clase anterior. Comenzamos estudiando un poco sobre los pronouns, subject pronouns, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo decíamos él en inglés? ¿Cómo se dice él? How do we say él in English? He. 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 Ella. She. Excellent. Nosotros. We. We. Ellos. Hey. They. Good. Let me see, neutral, o sea, para animales, cosas, lugares, utilizamos it. It, perfect, para decir tú o ustedes. You. You, perfect, excellent, ok. También estudiamos un poco sobre el verb to be. El verb to be. El verb to be significa ser o estar. Yo estoy o yo soy. Ellos son o ellos están. Por ejemplo, para decir yo estoy en casa, ¿cómo diríamos? Yo estoy en casa. I am home. I am at home. Perfect. Para decir que no estoy en casa, ¿cómo diríamos? La forma negativa. I am not home. I am excellent. Excellent. I am not at home. Perfect. I am not at home. Para decir que ellos están en la escuela, school. Ellos están en la escuela, ¿cómo diríamos? They are at the school. Perfect. Excellent. They are at school. Excelente. Muy bien. Para decir que ella es maestra. Teacher. Teacher. Ella es maestra. She is a teacher. Perfect. Excelente. Para decir que él es un supervisor. Él es un supervisor. ¿Cómo diríamos? He is a supervisor. Supervisor, excelente. He is a supervisor, excelente. Bueno, vamos a tomar la asistencia rápidamente. Cuando escuche su nombre, ok, se va a decir presente o present, como se sienta más cómodo. Ok, comenzamos con Miss Ana María Portillo Márquez. Present.
Carlos Alexander Leyva Rivas. Present. Carlos Eduardo Mengíbar Flores. Carlos Eduardo Mengíbar Flores. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present. Germán Enrique González Valeriano. Present. Hugo Alexander Blanco Recín. Presente. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present. José Ulises Anaya Cortés. José Ulises Anaya Cortés. Juan Francisco Salmerón Alas. Juan Francisco Salmerón Alas. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Karina Elizabeth. Ok. Catherine Stephanie Santos Granados. Catherine. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Presente. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Patricia Lizeth Argueta Pérez. Presente. Raquel Abigail García Elías. Presente. Sandra Patricia Ramos Mejía. Presente. Wendy Lizeth Gómez García. Presente. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Jamie Yamilet Flores Barahona. Presente. Muy bien, muchas gracias. Mirna Dinora Martínez Alfaro. Presente. Ok, good. Ok, muy bien. Bueno, nos quedamos en la clase anterior, que estuvimos un poco con la lectura, la lectura del utilizando el verb to be. Ok, es esta lectura, ok. Y para, vamos a recordar la pronunciación. Okay. Y si hay alguna palabra que usted se le ha olvidado del significado, pues acá lo aclaramos. Ok, for example, here we go. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. And, okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am the salesperson. Salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, one more time. Here we go again. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, aquí vamos. Vamos a pedirle a ciertos estudiantes que nos ayuden a practicar. Okay, for example, let's begin with Germán Enríquez and Miss Mariana Scarlett. Mr. Germán será Carlos and Marianne Scarlett will be Ana. Okay. Are you ready? Okay, 3, 2, 1, action. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she's Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company.
No, no se lo toque, no se lo toque. Are you the scribe? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you very much. Okay, now Miss Mirna Dinora. Okay, she will be Ana, and Mr. Jose Arnoldo, he will be Carlos. Okay, hello, I am Ana Trujillo. I am Miss Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diane Andrade? No, she is Miss Diana Aguilar. She is manager company. Okay. Are you the supervisor? No, I not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, just sales, salesperson, salesperson. Okay, good. Okay, now Mr. Juan Salmeron, he will be Carlos, and Miss Wendy Lisette, she will be Anna. Are you ready? Hello, I am. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. She is Diana Andrade. No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much. Good. Thank you very much for your participation. Okay, now Mr. Carlos Leiva, he will be Carlos. Okay, and let me see. Miss Karina Hernandez, she will be Anna. Hello, I am Ana Trujillo. Un momento que me salí ahorita. No sé si podemos empezar nuevamente. Me había salido. Hello, perdón. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No. She isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Ok, no sé si tenemos algunos voluntarios para la lectura. ¿Voluntarios? O continuamos. Ok, well, let's continue. Thank you very much. Ok, aquí tenemos un poco sobre la conversación donde se hacen uso del verb to be en esas formas negativas, en las formas afirmativas. Ok, pregunta, ok, así que vamos a recordar un poco sobre el verb to be, ok, and let's share with you a presentation, ok. Ok, for example, you are my friend, ok, como pueden ver, aquí está la forma contractada, como dijimos en la clase anterior,
se refiere a que hacemos una forma más corta a la hora de hablar. ¿Ok? Como pueden darse cuenta, la forma formal es you are my friend y la forma contractada es you're a good boy. You're a good boy. Ok, he's Homer. Ok, he's Homer. La forma contractada será he's my dad. He's my dad. He's my dad. Ok, tenemos también de she is. She is March. ¿Cómo es la forma contractada? Pues es she's my mom. She's my mom. Ok, también tenemos la forma that is a dog. Ese es un perro. That is a dog. It's my pet. It's my pet. Ok, también tenemos we are friends. We are friends. La forma contractada o la forma corta será we're at school. We're at school. We're at school. Ok, tenemos you and your friends are students. La forma contractada de ustedes son es you're cool. You're cool. Ok, they are Lisa and Maggie. They are Lisa and Maggie. La forma contractada o la forma corta es they're my sisters. They're my sisters. Ellas son mis hermanas. They're my sisters. Tenemos. Voy a ir, van a ir viendo las todas las formas. Por ejemplo, I am, I'm. You are, you're. He is, he's. He is, his. She is, she's. She is, she's. It's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, there. They are, there. Ok, acá pueden ver las formas contractadas. Ok, las formas contractadas, las formas cortas. Ok, en la forma afirmativa. Por ejemplo, usted quiere decir, ella es mi amiga. Si utilizamos la forma contractada, diríamos, she's my friend. She's my friend. O she is my friend. Nosotros somos amigos. Podemos utilizar la forma completa o la forma contractada. We are friends or we're friends. Ok, comúnmente las contracciones se utilizan más a la hora de hablar. Ok, ya que a la hora de escribir se utilizamos más en un lenguaje formal. Ok. Ahora vamos con las formas negativas y las formas contractadas. De ayer estábamos viendo, por ejemplo, para hacer la forma negativa de I am, o yo soy, yo estoy, vamos a utilizar, después del verb to be, vamos a colocar not. Y decimos, I am not from Britain. I am not British. I'm not British. Ok, ahí está la forma completa y la forma contractada. She is not March. She isn't una consulta. My mom. Adelante. En esa imagen anterior, arriba dice. ¿Este? ¿O este? Hola. Sí, dígame. Disculpe que perdí conexión. Lo que le decía es que en la parte de arriba aparecía en la siguiente que decía que él era de,
de no sé dónde, pero en la forma contractada parecía que ya no tenía el from. No sé si lo puede poner. Ya está en pantalla. No sé si lo logra visualizar. Teacher, yo creo que él pregunta que en la forma larga dice I am not from, y contractado solo dice I'm not Bush. Ok, es que en la segunda está diciendo su nacionalidad, es como que yo no soy salvadoreño, por ejemplo. Yo no soy inglés, I am not British. Y en la primera está diciendo que es del país, from. Uno es del país y en la de abajo es la nacionalidad. Teacher, buenas noches. Buenas noches. Pregunto, from es por mi país o es por la zona que es? Pregunto. From, ¿qué significa en sí? From. From es, podríamos decir lo que es cuando decimos que somos originarios de. I am from El Salvador. I am from San Salvador, I am from Ahuachapán, I am from Sacamil, I am from San Miguel. Okay, nos estamos refiriendo de qué lugar venimos o de dónde somos originarios. From. Ok, bueno, continuamos. Tenemos she is not March. Ok, y la forma contractada será she isn't my mom. Ok, she is not or she isn't my mom. Continuamos. We are not from Mexico. Ok, estamos diciendo yo no soy originario de México. Y en la de abajo es yo no soy mexicano. Ok, mexicano. We aren't, nosotros no somos mexicanos. We aren't Mexican. You are not from Mexico. We aren't Mexican. Okay. I am not. Acá van a ver todas las formas completas y contractadas. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Okay, acá tienen las formas completas y contractadas de la forma negativa del verb to be. Okay, I am not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't, we aren't, you aren't, and they aren't. Okay, estamos en las formas negativas y contractadas. Okay, no sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Yo tengo una duda. Adelante. No sé, yo siento que ya se me confundo bastante en la parte contractada. No sé en qué momento tengo que usar la parte contractada o solo al momento de escribir voy a escribir el párrafo, por decirlo así, el párrafo completo o la oración completa. Ahorita como estamos practicando, lo vamos a utilizar bastante a la hora de escribir y también a la hora de hablar. No hay excepción, pero yo me refería... por ejemplo, cuando ya son documentos demasiado formales, ¿verdad? Demasiado formales, casi no se tiende a utilizar formas contractadas, pero estoy hablando así como documentos de legales, por ejemplo, o cartas para becas. En esos casos se utiliza más las formas completas que la contractada. Pero ahorita, como estamos aprendiendo, vamos a utilizarlo en la forma escrita y en la forma hablada, en la parte oral. Gracias. Okay. Ahora vamos a ver cómo formar la
cómo hacer preguntas, cómo hacer preguntas. Y en la forma pregunta, lo que hacemos es colocar antes del sujeto, vamos a colocar el verb to be para hacer una pregunta. Por ejemplo, am I your best friend? Am I your best friend? ¿Soy tu mejor amigo? Am I your best friend? Ok, es únicamente poner al inicio el verb to be y después el sujeto. Am I your best friend? Continuamos. Yes, you are. Sí, tú lo eres. Yes, you are. Más ejemplo. Are you my teacher? ¿Eres tú mi maestra o mi maestro? Are you my teacher? Are you my teacher? Ok, nuevamente colocamos el verb to be al inicio y después el sujeto. Adelante, Mr. Juan Salmerón. Eso es solamente cuando son preguntas. Exacto. Es solo únicamente cuando hacemos preguntas. Y algo se también. Se coloca antes. Exacto. Y algo muy importante, el signo de interrogación en inglés únicamente se utiliza al final. No hay signo de apertura. Ah, de acuerdo, gracias. Ok. Entonces decimos, are you my teacher? Yes, I am. Aquí ya está respondiendo. Sí, yo lo soy. Yes, I am. Is she your mom? Is she your mom? Is she your mom? No, she isn't. No, she isn't. Porque no es la mamá, creo que es como la tía. Is she your mom? No, she isn't. Ok, acá está. ¿Cómo es que formamos la forma pregunta? I am, la forma pregunta es, am I? You are, ¿cómo sería la forma pregunta de you are? Are you? Are you? Are you? De, he is. Is he? Is he? She is. Is she? Is she? It is. Is it? Is it? Perfect. We are. Are we? Are we? Are we? Excelente. You are. Are you? Are you? Perfect. They are. Are they? Are they? Excelente. Muy bien. Y recordarles nuevamente, el signo de interrogación únicamente está al final de la pregunta. Únicamente al final. ¿Okay? Porque en español colocamos ambos signos, ¿verdad? Apertura y cierre. Pero en inglés únicamente al final. Entonces sería she. Tenemos diferentes opciones. She. She is. ¿Ella es la mamá? She is my mother. She isn't. Porque no es la mamá, es la tía. She isn't my mother. Acá. Soy de Estados Unidos. Soy americano. I am. Correct. I am American. I am American. Bart. Is. Correct. Perfect. Bart is my friend. I am not. No. Ah, exactly. I am not. Correct. Perfect. No es alto, es bajo. I am not tall. I am short. Tall, la palabra T-A-L-L significa alto. Y short significa bajo. Okay. Tall, va alto. Short, bajo. Ok, continue. We are friends. We are friends. Perfect. They are friends. No. No son españoles. They aren't Spanish. They are Americanos. They aren't Spanish. They are American. Ok, and that's it. Vamos a continuar practicando el verb to be.
Ok, solo permítame un segundito mientras comparto la siguiente presentación. Teacher. Dígame. ¿Y esas presentaciones están en la plataforma? No, esta es material extra. Ok. Pero yo se las puedo enviar. No hay problema. Ok, nuevamente recapitulando, por ejemplo, el verb to be. En el caso de I am, vamos a utilizar, en el caso de I, vamos a utilizar am. Por ejemplo, I am. En el caso de he, she, it, vamos a utilizar is. Okay? He, she, it. En el caso de are, vamos a utilizar you, we, and they. Y también a los sustantivos en plurales. Por ejemplo, los gatos, los perros. Los chicos, ok. Por ejemplo, la forma afirmativa. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Vamos a pedirle a Miss Mirna que nos lea las formas negativas. Negative. I am not. Mm-hmm. You are not. Perfect. He's not. She is not. It is not. Mm-hmm. We are not. You are not. They are not. Excellent. Very good. Vamos a pedirle a Mr. Carlos Mengíbar que nos lea las formas interrogativas. Interrogatives. Interrogative. Please. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Excelente. Muy bien. Muy bien. Ok. También vamos a recordar las formas contractadas. Por ejemplo, en el caso de I am, la forma contractada dijimos que era. ¿Cómo se pronunciaba? I'm. Por ejemplo, I am Russian. ¿Cómo sería la forma contractada? I'm Russian. Excellent. I'm Russian. Tenemos he's stupid. La forma contractada, he's stupid. Ok, Sam is a driver. Entonces la forma contractada, Sam's a driver. Sam's. Exactly. You are nice. You're nice. Esas son las formas cortas. Ok. Vamos a utilizar las formas contractadas en este ejercicio. Ok. Vamos. Por ejemplo, si decimos I am lazy, ¿cómo sería la forma contractada? I'm lazy. I'm lazy. Excelente. I'm lazy. He is outside. ¿Cómo sería la forma contractada? He's outside. Perfect. Vamos con la siguiente. You're his son. Perfect. We are students. We're students. Excelente. She is 20 years old. She's 20 years old. Excelente. It is hot today. It is hot today. It's hot today. It's hot today. They are from Greece. They're from Greece. Vamos con I am sad. ¿Cómo sería? I'm sad. Ok. Sad. Les voy a dejar un par de segundos la
esta lámina por si ustedes quieren tomar alguna captura o fotografía para tenerlo de referencia. Okay, continuamos. Okay, tenemos ahora las formas negativas, negative forms. We make negative statements adding not after the verb. We use short negatives. Okay, agregamos not después del verbo. Por ejemplo, I am, vamos a decir I am not. La forma contractada sería I'm not. She or he is not. La forma contractada en negativo sería she isn't or he isn't. La forma negativa de are not, la forma contractada sería aren't. Por ejemplo, I am not Irish. She isn't an actress. It isn't Monday. We aren't happy. Peter isn't 12. My parents aren't at home. Ok. Esas son todas las, algunos ejemplos utilizando la forma contractada en la versión negativa. Ahora, ustedes se van a encargar de convertir esta oración en afirmativa a negativa, pero en contracción. Okay. Tienen que convertirlas en negativas, pero en contracción. Okay. Negativas. Les voy a dar un par de minutitos mientras ustedes analizan la oración y después la vamos a hacer juntos. Okay. You have 2 minutes. Okay. Para analizar las oraciones y después vamos a realizar todo juntos. Time is over. Vamos a pedirle a Miss Jennifer que nos ayude con la número 1.
Ok, ¿qué tal Miss Scarlett con la número uno? ¿Cómo sería en la forma negativa? Sería I'm not her. I'm not here. Perfect. Muy bien, excelente. Here. Okay. I'm not here. Tengo una duda. Adelante. They are not, me cuesta pronunciarlo ya abreviado. ¿En negativo o afirmativo? Perdón, en afirmativo, me cuesta pronunciarlo cuando ya es abreviado. Ah, es they aren't. Aren't. They aren't. Ah, ok. Con hoy pronuncia la T al final. Aren't. They aren't. 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 Ah, exacto. Aren't. Ok, they aren't. Muy bien. Gracias. Ok, vamos con Mr. José Sánchez, la número 2. Frank is my friend. Sería Frank is not my friend. ¿En la forma contractada? Is not. Frank is not my friend. La forma contractada, Mr. Ok, es Frank isn't my friend. Isn't my friend. Ok, ahora le vamos a pedir a Miss Karina que nos ayude con la número 3. They're kind. They are not kind. ¿Y la forma corta? They are not. They aren't kind. Excelente. They aren't kind. Perfect. Vamos con Mr. José Ulises. You are Jane. La forma negativa en contracción. You aren't Jane. Excellent. You aren't Jane. Vamos con Mr. Germán González. She's from Canada. Okay. She's not from Canada. She is. Isn't. She isn't. Excelente. She isn't from Canada. Ok, nuevamente, Mr. José Sánchez. He's in class 10. Sería in class 10. Ok, ¿y la forma negativa? Sería he is not class 10. Ok. He isn't in class 10. He isn't in class 10. Vamos con Miss Wendy, la número, bueno, la siguiente. The children are late. The children are late. Sería the children are not are late. Okay, are not late. Ahora vamos a hacer una forma corta de are not, que es aren't. Okay, the children aren't late. Aren't late. Vamos con la siguiente, con Mr. Oscar Alberto. It's true. It isn't true. Excelente. Good job. It isn't true. I am a famous actor. ¿Cómo sería? ¿Voluntario? I am a famous actor. I'm not a famous actor. Excellent. I am not a famous actor. I am not a famous actor. Excelente. Ok. Muy bien. Bueno, repasamos un poco las formas negativas, afirmativas, con las versiones contractadas. Ahora vamos a seguir practicando con la forma pregunta. Dijimos que en las formas pregunta vamos a colocar al inicio el verb to be. Por ejemplo, he is nice. La forma pregunta sería, is he nice? Is he nice?
¿Cómo sería la forma de you are Jim? La forma pregunta. You are Jim. Are you Jim? Are you Jim? Excelente. ¿Eres tú Jim? Are you Jim? Are you Jim? Exactly. Are you Jim? Esa sería la forma pregunta. Okay. Vamos con la siguiente. La forma afirmativa dice I'm happy. ¿Cómo sería la forma pregunta? Am I happy? ¿Perdón? Am I happy? Am. Excelente. Am I happy? ¿Estoy feliz? Am I happy? Am I happy? Ok, ahora, ¿cómo sería la forma pregunta de I am? ¿Cómo es la forma pregunta de I am? I am happy. Am I? Okay, good. Am I? Am I? La forma pregunta de you are. Sería are you? She is sería is she? We are sería are we? Okay. Okay, ahora vamos a practicar, okay, haciendo preguntas. Ok, aquí tienen la forma afirmativa, por ejemplo. Dejé el número uno como ejemplo. The girl is Alice. La pregunta es, ¿is she Alice? ¿Cómo ustedes tienen que convertir de la número dos a la número ocho las oraciones en pregunta? Ok, en pregunta. Ok, vamos a darle un par de minutitos. Mientras usted pueda, usted convierte las oraciones a pregunta, que ahorita se encuentran en forma afirmativa. La misión es convertirlas, okay, a interrogativas. Okay, creo que dos, tres minutos para transformarlas a la forma afirmativa.
Time is over. Time is over. Ok. Vamos con la número... La número dos. Are we students in England? ¿Cómo sería la forma pregunta? Are we students in English? Excellent. Are we students in England? Excelente. La número tres. They are pens for the teacher. Are they pens for the teacher? Excellent. Número cuatro. Number four. It is a ship. It is a ship. Número cuatro. Is it a ship? Is it a ship? Is it? Okay. Is it? Okay. Número cinco. Anne and I are fine. We are fine. Okay, puede ser también. Are we fine? O también puede ser. Are Anne and I fine? Ok, tenemos dos formas. ¿Cómo? Are, Anne, and I, fine. O si lo va a reemplazar un pronombre, puede ser. Are we fine? Ok, la número seis. You and Edward are drivers. Are you? Are you and Edward drivers? Excellent. Are you and Edward drivers? Excelente. Are you and Edward drivers? Excelente. Vamos con la número siete. The class is big. Is the class big? Okay. Is the class big? Perfect. Is the class big? Vamos con la siguiente. The dog and the cat are black. Are the dog and the cat black? Excelente. Are the dog and the cat black? Excelente. Muy bien. Vamos a tener otra práctica. Ok. Vamos a... Acá tienen dos palabras. Por ejemplo, Roma, la capital de Italia. ¿Cómo formaríamos una pregunta? Podría ser, vamos a tener esa como ejemplo. Por ejemplo, ¿Is Rome the capital of Italy? ¿Is Rome the capital of Italy? Ok, yes it is. ¿Cómo sería, cómo convertirían esto en pregunta? You from France. Are you from France? Excellent. Are you from France? ¿Ustedes qué creen? Yes he is or no he isn't? Yes he is. Yes he is. Ok. Yes, he is. Esta, he a footballer. Is he a footballer? Is he a footballer? Perfect. Is he a footballer? No, he isn't. Okay, no es fútbol. No, he isn't. La siguiente, the apples green. Es en plural. The apples is, green. Is the apple, the apple green? Está en plural. He's green, apples. The apples. En este caso no vamos a utilizar is porque está en plural. Las manzanas. Excelente. Are the apples green? Are the apples green? ¿Están las manzanas verdes? Are the apples green? ¿Por qué utilizamos are y no is teacher? Porque la, de lo que estamos hablando está en plural. Si dijera apple, si dijera únicamente uno, en ese caso sí vamos a utilizar is. Pero como está en plural,
utilizamos are. We in the class. Are we in the class? Excellent. Are we? Are we? Are we in the class? Yes, we are. Yes, we are. Okay, is Putin's dog? It's Putin's dog. Yes, he is. Okay, bueno, aquí tenemos, tenemos un poco de la práctica de el presente, presente, el verb to be. Okay. Vamos a continuar. Ok, vamos a regresar al manual, a la página, page 13, página 13. Página 13, nos vamos a ubicar en el ejercicio 3. Página 13, ejercicio 3. Ok, bueno, en el ejercicio 3 dice que hay que leer la conversación. Ya leímos la conversación y tienen que contestar las preguntas. Por ejemplo, dice la número 1. ¿Is Miss Diana Aguilar the manager of the company? Ahí está haciendo una pregunta. La segunda es, ¿Are Ana and Carlos supervisors? Entonces, tenemos que contestarla. Ok, si es Diana la gerente de la compañía, yes, she is. No, she isn't. La número dos, si Ana y Carlos son supervisores. Okay, estas dos preguntas tienen relación con la lectura. Entonces, vamos a dar un par de minutitos para que usted pueda contestar estas dos preguntas del ejercicio 3, página 13. Here we go. Ok, acá vamos. La número uno dice, Mrs. Diana Aguilar, the manager of the company? Volunteer? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. She is the manager, right? La número dos.
Are Anna and Carlos supervisors? No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. ¿Qué es Carlos? Salesperson. He is. He is. Salesperson. He is salesperson. ¿Y Anna? She is manager. Manager. She is manager. Perfect. Muy bien, excelente. Ok, continuamos. Ok, vamos, continuamos siempre en el manual, en la página 14. Página 14, ejercicio 5. En esta parte lo que vamos a hacer es convertir, hace falta el verb to be, que están en forma de pregunta, pero hay que contestarlas también. Por ejemplo, la número 1, is she Jessica? No, she isn't. No, she isn't. O no, she is not. She is Linda. Entonces, hay que ir completando los espacios con las partes que hacen falta. Ok. Vamos a ejercicio 5, página 14. Dice... pueden revisar su pantalla si les aparece un mensaje para ingresar a una sala de grupo. No pude entrar al enlace que me salió. Me salió, pero como se me está descargando el teléfono también me salió. Y ahorita reviso. Miss Rodríguez Luna. Mire si le aparece ahora.
Ya va a terminar. O sea, ¿soy yo un manager? Ajá, exacto. Ya. Entonces, ajá. am I, no sé cómo es la cosa. Sería. Am I. Y sería la respuesta yes, I am, ¿verdad? Yes, yes, I am, exacto. Sería la siguiente, sería is it Thomas? No, is he? Is he? Ah. Sí, sería, ¿es él Thomas? Ajá, sí. Thomas. Uh-huh. Entonces sería. Ahí creo que sería negativo. No, he's not, ¿verdad? Ajá, no. No, he's not. No, he's not. He is José. He is José. Ajá, uh-huh. He's José. Entre negativo y positivo. Ajá, exacto. La cuarta sería Are they Francisco? ¿Son ellos Francisco y Alan? Ajá. Are they Francisco y Alan? Yes, they are. Ajá. Yes, they are. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Uh-huh. Y la cinco sería. Are you Marcela and Carla? Uh-huh. Are you Marcela and Carla? No. No. No, we are. Ajá, no. Ajá, no. No, we are. No, they we are María no, y Camila. No. No, es que si es negativo. Ah, no, we aren't. No, we aren't. Es cierto. No, we aren't. Uh-huh. They are María y Camila. No, we aren't. Uh-huh. Sería entonces. David, mire. Hay que regresar a la sala. Ajá, correcto. Y también están las respuestas, porque dice, is she a manager? Y entonces en la respuesta está a la par, donde dice, short answers. Dice, yes, she is. Me lo va a dar. Sí, solo que en esa tiene el yes, la coma, y tiene. Ah, sí, y tiene el I. Sí. Okay.
Preguntémosle al teacher si es de esa forma, teacher. Dígame. Este, con referente a la quinta, a la que estamos viendo, dice, ¿verdad? Is she Jessica? La número 5 me indica. Ajá, correcto. En la primera pregunta dice, ¿cómo se llama? Is she Jessica? La número 5 me dice. Con relación a la primera tenemos la duda. Como dice. La número 1, el ejercicio 5, la número 1. Ajá. Is she Jessica? Ajá. No. ¿Sería forma negativa? ¿Sería? No, is she not? No. No, she is not. Sí, is. ¿Verdad? No, she is not. She is not, ¿verdad? Que es de esa forma. Exacto. La sería. Y luego, she is linda. Ella. Exacto, así es. Ah, así ok. Es. Y solo una consulta, una otra duda. Adelante. Referente a la número 5, lo que estamos contestando sobre la 4, la pregunta 4, veo acá que dice: ¿Is he a supervisor? La número 4. Y pero donde dice yes, no question. Ah, en el ejercicio de arriba. Correcto. ¿Eso pertenece a lo siempre con lo de las 5 o es aparte? No, esto es diferente. Esto ya es otro. El número 3 es diferente. O este ejercicio, lo estoy proyectando, no sé si me indica. Correcto, es sí, 4, esa parte. Dice yes. Yes, no question. Vaya, en la segunda línea dice, is she a manager? No sé si eso va siempre con referente a la pregunta 5, la opción 2. No, esto es solamente de referencia de cómo crear la forma pregunta. Solo son ejemplos. Ah, no es que sea de esa forma. No, aquí va a ir dependiendo del contexto, por ejemplo. La número 1, ¿verdad? ¿Is she Jessica? No, she is not. She is Linda. Ah, entonces en este caso sería, am I a manager? Exacto. Am I a manager? O si le hacen la pregunta por ejemplo, ¿tú eres un gerente? También podemos decir, Are you a manager? Yes, I am. La respuesta. Yes, I am. Excelente. Así es que tenía la inquietud, ¿verdad? Porque no sé si correspondía siempre con lo de la 4, era como no, un complemento a 5. No. Solo son ejemplos el de 4. Ah, de acuerdo. Entonces, eso es como ejemplo para que podamos completar lo de la 5. Excelente, exacto. De referencia. Ah, de acuerdo, gracias. Okay. Bueno, ya, ¿qué vieron ahí, compañeros? No sé. Sí, ya más o menos lo entendí. Esas solo son como referencias, no necesariamente esas vamos a usar. Seguimos con las 3. No, yo lo coloqué de esa forma, ¿verdad? I am Thomas. Am I a manager? Y en la respuesta coloqué, yes, I am. Yes, I am, ajá. Sí, yo también. Igual así lo puse yo. Yes, I am Thomas. Yes, I am Thomas. En ese sería, is he Thomas? Is he Thomas? Okay. Y en la respuesta sería, no, he is not. Is he?
He is José sería la, la, el siguiente. Sí. ¿Cómo dijo, compañero? Disculpe. En la... En la, en la B sería is he, vea. Correcto, en la, en la, en el 3, ajá, en la A es is he Thomas. Ajá, ajá, sí. Y en la, y en B, la en literal B sería is no. He... Is no, not. No, he is not. Not. No, he is not. Yo de esa forma lo entiendo. Y luego de eso sería he is José. O sea, no, él no es. Y en la contestación, él es José. Lo entiendo yo de esa forma. Así es, mister. Así es. Sí. I am. En la 4, si no me equivoco, sería they, are they, are they Francisco, are they and Alan. Francisco. Sí, sí, iría. They are. Yo entiendo que sería are they. Are they, sí. Y en la contestación es yes, they are. They are. En la 4, en la 5 sería are you Marcel? No, we are.